Buenas noches, Cuscatlán FM 93.3 y en Yucatán, Celestún Yucatán y 90.3 Campeche, allá también en Jopelchen, saludos y www.cuscatlánfm.online para todo el mundo. Así es, estamos de manteles larguísimos, mi querido Borre. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos, Borre? Hola, buenas noches. Voy a iniciar con mi típico, porque hoy, mi Tongui, tú lo acabas de decir, estamos de manteles largos. ¿Qué mejor que festejar nuestro primer año incursionando al fin ya en otras plataformas? ¿Sí o no, mi Tongui? Así es, era uno de los puntos que teníamos pendientes, Borre. No sé si te acuerdas, hace un año. Estamos, claro. Estamos, aparte, festejando la entrada de Borre ya hace un año, ¿verdad, Borre? Ya, un añote se nos fue rapidísimo. Ahora sí que un añote lleno de cine, lleno de gente bonita, lleno de mensajes de ustedes, que poco a poco hemos estado creciendo, mi Tongui, yo contentísimo de participar en este hermoso proyecto, y ahora también de la mano de nuestros amigos de Expande TV, que yo les mando un enorme agradecimiento por la confianza que nos están teniendo, ¿o no, mi Tongui? Así es algo muy padre, ya que estamos en YouTube, estamos en Facebook, y y en TikTok, me parece. Creo que tenemos ahí algo. Borren. Ah, ya saben, como esto está en vivo, ahí hay fallas técnicas y no sé, ya me escucho mejor. ¿Ya se escucha el Borre? Sí, ya te escuchas, me dicen que ya te escuchas, mi querido Borre. Perfectísimo. Siempre, como decimos, hijo, estamos bien emocionados. Yo, por mi parte, estoy bien nervioso, mi querido Borre. Tú tranquilo, no pasa nada. ¿Qué es lo máximo que puede decir nuestra gente? ¡Ah, Torre Eiffel, Tongui! Así es. Y más que nada, ¿sabes qué? Híjole, también estoy muy emocionado aparte, porque, como te digo, ya estamos en este punto importante de esta plataforma de videoclub, que nació, te digo, también hace un año y cachito, y vamos bien, vamos creciendo con Expande TV, mi querido Borre. Yo digo que vamos más que bien. Así es, y bueno, más que nada vamos a comenzar, y ¿qué nos tienes, mi querido Borre? Hay algo muy importante en el cine que se acaba de estrenar, ¿no? ¿De estreno, o de que acaba de salir? Bueno, que acaba de salir, salió un corto. Ah, ¿no? ya me había espantado, y dije, ay, ¿de qué está hablando el Tongui? Sí, pues el día de ayer, martes 9 de abril, pues ya se esperaba la fecha, ya nos lo habían anunciado desde la semana pasada, y es una de las películas más esperadas del año, ¿no? Estamos hablando de Joker 2, Joker Folie à Deux, o quién sabe cómo se pronuncia. Vamos a llamarle Joker 2, ¿va? Y bueno, es una película que ha estado causando cierta polémica, no solo por el contenido de la misma, sino por los cambios que se han estado haciendo,
¿no? O sea, hay que recordar que al inicio no se tenía planeada una segunda parte de esta película. Y cuando nos anuncian la segunda parte, pues la verdad, el público nos quedamos como de, ¿qué más historia puede haber, no? Como que la primera se sintió muy cerrada, la primera se sintió, tuvo su clímax y hasta ahí quedó. El final es muy bueno, por cierto. Sin embargo, bueno, pues nos pusieron ya, bueno, nos dieron la noticia y después cuando se denuncia esta segunda parte, vuelve a causar polémica por la integración de Lady Gaga al casting. Y no nada más eso, sino que ahora ella va a encarnar a este personaje llamado Harley Quinn, que bueno, Margot Robbie, recordemos, impulsó al personaje a más no poder. Margot Robbie, preciosa, muy buena actriz, encarnando a esta villana en Escuadrón Suicida. Sin embargo, el casteo de Lady Gaga para este personaje, pues dejó mucho que desear en algunos internautas, sobre todo aquellos, ¿no? Los más puristas de DC. Porque para ellos, pues bueno, o sea, Gaga, ¿qué le puede aportar al personaje? Entonces, el día de ayer se nos presenta este primer vistazo. ¿Y qué te parece, mi Tongui, si lo vamos analizando poco a poco, aprovechando que ya estamos al fin en video? Y entonces, pues vamos a ir poniendo aquí algunos fragmentos de este teaser trailer. Y hay que recordar algo, es un teaser, ¿no? O sea, la palabra me lo dice, no me va a mostrar casi nada de lo que se trata la película. Y otra cuestión importante es que lo que estamos viendo, pues literalmente es un pequeño vistazo, o sea, es simplemente nada más como que emocionar al espectador para que estos, pues obviamente se vayan interesando Ah, con okay. la película, ¿no? Entonces, ¿cómo ves hasta aquí, mi Tongui? Bien, oye, también que te quería decir que tenemos un invitado también que se llama Antonio. ¿Cómo estamos, Antonio? ¿Sí nos oyes? Hola, hola. Hola, ¿Todo Antonio, bien? ¿cómo estás? Vamos a Bien, muchas ver gracias. qué tantos sabe de cine. Y a ver qué dice el querido Antonio. ¿Ya viste el teaser de Joker 2, mi querido Antonio? Lo único que he podido ver han sido fotos. Que tomaron parte de la primera y están como replicando cosas en la segunda, nada más que con Harley Quinn. Solo espero que no decepcione. ¿Tú ya viste la de Joker 1? ¿Te gustó? Sí. Sí, me agradó. ¿Cómo decirlo? Yo también soy como medio purista en eso de los cómics. Entonces hay veces que me llegan a decepcionar alguna, pero esta la vi como una historia distinta. Entonces Bueno, es que ya me estamos acostumbrados de algunas películas decepcionantes de plano, de tanto de Marvel como de DC, ¿no, mi querido Borre? Ah, estamos en unos años que han sido, yo creo, los peores en el subgénero de cine de superhéroes. Y bueno, o sea, híjole, en el caso de las adaptaciones a cine, lo hemos platicado, ¿no, mi Tongui? A lo mejor valdría la pena recordar que ya se siente un subgénero cansado, ya se siente de cierta manera que no está aportando nada nuevo, que ya no hay sorpresas, que ya no hay nada que le puedan aportar al público. Y, por ejemplo, proyectos como Joker 2, que se están atreviendo a darle géneros cinematográficos diferentes a personajes de cómic, pues la verdad es que se agradece, aunque sí hay que reconocer que es una apuesta muy arriesgada. Sobre todo desde que se nos anunció que va a ser parte musical. Yo no sé tú, Antonio, perdón. ¿Cómo te digo? Antonio, Toñito, Antonio. Tú, Toñito, como nos estás diciendo que es un poquito más purista, pues, ¿qué opinas de esto de que va a ser un musical? Fíjate que de cierta manera lo veo interesante. Yo siempre me pasa mucho con las películas de superhéroes que
que llego al cine, la veo y hay veces que me pone de malas que no sea la historia tal cual, ¿no? Del personaje o algo así. Pero pues hay ciertos cambios que luego siento que son buenos. Por ejemplo, me pasó con los Guardianes de la Galaxia. Sabía de ellos y todo, pero no es que supiera tantísimo. Y por ejemplo, de Marvel, creo que es mi película favorita. Tal vez haciendo esto a forma de música, tal vez cambie un poco y no sé, será diferente. Bueno, es que déjame decirte, tú cómo ves, mi querido Borre, DC dividió las películas, ya ves que unas les pusieron, bueno, el mundo del universo DC y DC Elseworld. Son dos tipos de películas o géneros que se divide, ¿no? Bueno, dividió DC. A ver si te entendí mi tweet. Estás nervioso. Chécate, sí, lo que hizo DC fue crear una nueva, ¿cómo decirlo? Como una nueva línea de sus películas basada en personajes, que hasta el momento nada más tenemos dos en realidad, ¿no? Lo que es Joker y The Batman con Robert Pattinson, que están más enfocados hacia transmitir al personaje a un mundo más realista, dejando de lado la fantasía precisamente del mundo de cómic. Y no es una división como tal, o sea, no es oficial la división. Lo que dijo DC es, le vamos a dar libertad creativa a estos nuevos directores, a estos nuevos escritores, para que ellos exploren un mundo que no se ha hecho con nuestros personajes. Esto se decide precisamente desde el éxito de Joker, que fue una sorpresa tremenda lo que pasó con Joker. Nominación al Oscar, nominación a mejor película, Phoenix ganador de dicho premio, ganador del León de Plata de Venecia. Y bueno, o sea, para considerar que es del subgénero de superhéroes, entre comillas. Pues eso es lo que hizo que DC se decidiera a crear toda esta nueva línea, pero sinceramente, ¿qué línea, mi Tony? Nada más llevamos dos películas. Pues es que según esto dividieron lo que es bueno, lo que es género como la de que los dioses, Darkseid, de dioses antiguos, como ya muy, muy ficticios, ¿no? Y ya Bueno, esta línea que es muy, muy ya de personas más serias, como la de Joker, como la de Batman, con él. con el vampiro, que le encanta ser vampiro ese muchachón. Pues, solo que si no brilla. Sí, hombre, no manches. Ya ni hablemos de esa película, chihuahua. No, no, no. Pero chécate, mi Tongui. Lo que pasa es que teníamos dos visiones sumamente diferentes, muy opuestas. Cuando entra Zack Snyder, que no me quiero meter a hablar de él porque es no acabar nunca, pues él tiene la visión más clásica del cómic, ¿no? O sea, Zack Snyder es un excelente fotógrafo, es un excelente visionario en cuanto a encuadres, en cuanto a tomas, en cuanto a colores. Pero para historia se engolosina y nos brinda unas cosas excepcionalmente feas, ¿no? La muestra más clara es Rebel Moon, que trató de hacer una oda a Star Wars, ahí ya lo habíamos platicado y le salió horrible. O sea, Zack Snyder es mal escritor, seamos honestos. Sin embargo, esta visión tan clásica que tiene, pues precisamente él quería que los integrantes de Liga de la Justicia fueran dioses en la Tierra. Cuando llega Todd Phillips, él dice, yo no quiero que Joker sea el villano de un dios, yo quiero que el Joker sea un humano, o sea, quiero que sea un humano que se enfrenta, pues a lo que nos enfrentamos todos, que es la sociedad, y ver Así. hasta qué punto puede llegar una persona en esta sociedad. Eso es precisamente estas dos visiones tan opuestas, que pues fue todo el despapalle que se hizo con Warner y ya ves todos los recortes que ha habido y demás. Y entre ellos, pues el que ya no tiene lugar, pues es precisamente Zack Snyder, que
Pues tú lo sabes, mi Tongi, lo hemos platicado en el programa, y los que nos están viendo por primera vez, lo digo y lo sostengo y se los firmo como Peña Nieto. Zack Snyder es mal escritor, no sabe escribir, sabe, yo, para mí Zack Snyder es un excelente director de fotografía. O sea, tiene unas escenas preciosas, pero en historia nos deja mucho que desear, la verdad. Así es, así es. Ya como tal, aquí en la de los cortos que vimos del Joker 2, me planteé una curiosidad. Bueno, ya vimos a Harley Quinn, que es Lady Gaga, que está en, se hizo la película en Nueva York, ¿no? Creo que es en Nueva York, y este, y plantea, aquí lo que no me gustó es que Harley Quinn, pues según esto era, es una psiquiatra, ¿no? Sí, fíjate que es el primer cambio que a mí me botó, porque ahora parece indicar que ella va a ser una paciente, ¿no? Lo que vemos en el, en este primer avance es que ella está dentro del asilo Arkham y está acompañando a Arthur Fleck como paciente y no como su psiquiatra. Ese cambio, híjole, vamos a ver cómo lo justifican en la historia, porque efectivamente parte de la esencia de Harley Quinn es que siendo la doctora del Joker se enamora de él, ¿no? Creando todo un misticismo, todo un ¿cómo decirlo? Un evento canónico a partir de eso. Y ahora, pues precisamente nos lo cambiaron y quién sabe cómo lo vayan a justificar, aunque se me hace más lógico, ¿no? Que fuera paciente, sobre todo por lo que alcanzamos a ver en el teaser. Pero bueno, hasta aquí, Toñín, no te hemos mareado, ¿verdad? No, estoy poniendo mucha atención. Justo estaba pensando en lo que decía. Que realmente ella comienza siendo como la que atiende al Joker y todo, y después se enamora de él, y es cuando se empieza a volver medio loca, y es cuando se transforma en Harley Quinn. No sabía que desde el principio ya era paciente. Sí, hombre, entonces eso es lo que también, como dice el Borre, votó luego, y es un, y lo que estamos viendo aquí es que lo increíble de este Fénix, cómo caracteriza este Joker de estar gordito a algo muy flaco, pero en exagerado, ¿no, mi querido Borre? No, que se pase la dieta. Ahorita que yo me estoy viendo en cámara, dije, ¡ay, mis cachetes! No parezco borrego, parezco puerco. No, no, pues que man, nos diga cómo bajó de peso este señor. ¡Ah, caray! No, es impresionante. La vez pasada bajó casi 20, 25 kilos. O sea, estaba pesando 45 kilos en la primera de Joker. Ahora, no sé si llegó a tal extremo, yo creo que no, porque sí le dijeron que podía tener ahí algunas situaciones de salud. Pero chéquense, o sea, como podemos ver, está en los huesos otra vez. Ya nomás, o sea, porque él no hace este algún tipo de adaptación. No, él se caracteriza así. Sí, y aparte, fíjate que eso a mí me gusta mucho. Y miren, yo sé que me voy a echar a algunos enemigos. Ahí podemos ver el primer vistazo a Lady Gaga, que precisamente es lo que estamos mencionando, ¿no? Que ella es paciente en esta versión. Algo que me gusta es que ambos son actores de método, que es un tanto criticado por la comunidad de actores, porque el actor de método se supone, ¿no? Que pues se mete precisamente en el papel siendo, ¿cómo decirlo? Se convierte en el personaje durante todo el rodaje, ¿no? O sea, no es que actúe, sino como que es el personaje, o sea, vive para el personaje. Y tanto Gaga como Phoenix tienen esta escuela. O sea, los dos son actores de método, cada uno con su método,
diferente, pero al final de cuentas es el mismo objetivo, ¿no? Entonces ahí, como ven, los podemos ver ya juntos en pantalla. Y para mí se ven increíbles. A mí me gusta cómo se ve. Aquí, pero... pues, podemos ver estas imágenes musicales que ya habíamos mencionado. Pero fíjate que Lady Gaga es consentida, ¿no crees? ¿No crees, Toño? Porque es que sabiendo unos papeles muy buenos, ha acertado en algunos papeles tan bien, pues nada más fíjate que ya casi, bueno, estuvo en los Óscares, la de Nace una Estrella, ¿no? Sí, no sé tú, Toñito, mira, voy a hacer un paréntesis, Toño, te voy a cabulear. Tuvimos un invitado hace algunos días y ya sabes cuál, mi Tongui. Sí. ¿No? Dieguito, por cierto, te mandamos saluditos. Pues está bien. Este Dieguito se nos cuatrapeó y se nos quedó así seco. Saludos, entonces, Dieguito. Yo no quiero que a Toñito le pase lo mismo. Entonces, te pregunto, mi Toñín, ¿qué trabajos de Gaga has visto? Lady Gaga nada más, la de creo que Nace una Estrella. Qué demonios. No recuerdo haber visto otro. O sea, en cuanto a actuación. Creo que nada más he visto ese. ¿Y qué te pareció? Me pareció muy bueno. Justo lo que decían, como que se meten como mucho en el papel. Pero creo que también es parte del encanto, ¿no? Se lo empiezan como a creer y empiezan a no ser ellos. Y creo que también eso es bien bueno. Hay veces que uno igual y quisiera meterse en un papel o algo, ¿no? Para hacer más cosas, ¿no? De lo que normalmente hace. Ok. Eso, mi Toñito. Chécate, no sé si has visto American Horror Story. Sí, no vi todo, pero sí una parte. Ah, dicho ahí creo que sale. Donde sale un hotel, ahí sale. Ajá. Exactamente, me parece que es la temporada 5, si no mal recuerdo. O la 4, es la 4 o la 5, no sé. Ahí precisamente Gaga hace como que su debut formal en actuación. Y yo, sinceramente, fui de los que la odiaron. A mí no me gustó para nada en American Horror Story, para nada. Se me hizo plana, se me hizo aburrida. Pero sí tenía pompa, sí se le vio, no era plana. Se me hizo narizona también. No es cierto. Tongi, ya no podemos decir eso. En radio sí se puede, aquí ya no. No es cierto, la verdad es que se me hizo un papel feo, no me gustó, creo que estaba fuera de su elemento, pero algo que sí le reconozco a esta mujer es que es una mujer que lo que hace trata de hacerlo bien, lo mejor que puede. Cuando la vemos en Nace una Estrella, yo quedé impresionado con su papel. Ya ven que ese año la pelea en temporada de premios fue entre ella y Glenn Close. Y a la mera hora del campanazo lo dio Olivia Colman, que la verdad me fascinó en La Favorita, muy merecido el Oscar. Pero la verdad es que Gaga sorprendió, o sea, muy natural, estaba en su elemento. También hay que reconocer, la historia de Nace una Estrella es para que ella se identifique con el personaje, ¿no? De hecho, tomó muchas experiencias personales para eso. Sin embargo, ahora que la vimos en House of Gucci, híjole, actúa bien, lo hace bien. Lo que no le ayuda es el guión. O sea, House of Gucci fue, diría mi abuelita en paz descanse. Híjole, ¿sí puedo decir groserías? No puedo decir groserías. Ya no sé, ya no sé. No, dale. No. Diría, bueno, vamos a poner mejor la frase, tanto ruido y pocas nueces, ¿no? Fíjate que Alberto Espinosa, que nos está diciendo que no podemos dejar atrás La Casa de Gucci, Machete Mata y Muppets Holiday. Oh, sí, tiene razón, Alberto. Y nos manda un saludo esta Sandra y esta Daniela, que está muy padre nuestro programa. Muy nerviosos, pero ahí estamos.
También nos dice Daniela que con Zack Snyder se tiene 7 películas ya hechas y entre ellas La Liga de la Justicia y está apegado al cómic. Sí, sí, cierto, sí está apegado al cómic, pero como comentamos, hay, se dividió esta línea del cómic con lo del ya más real con los personajes. Ya que la trilogía de La Liga de la Justicia, dice Alberto, sí, sí, pero acuérdate que La Liga de la Justicia es la... ya aborda personajes míticos, como ya dioses mitológicos y extraterrestres. Y en esta de Joker, sí, es más, como les digo, más personal, más, ahora sí, más de la vida real, ¿no crees, Borre? ¿Antonio? Sí, sí. ¿Cómo ves, Borre? Es que yo creo que lo que falló ahí es que tuvieron que haber hecho tal vez un poco más películas antes de sacar algo tan así, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de una escena que me gusta mucho porque está pegada a cómics, donde Batman echa su cosa esta que se lo lleva y hace una posición y se escapa del otro. O sea, eso me encantó, creo que es lo que más me gusta de la película. Donde le cae el rayo, ¿no? Y ajá, simula esta portada de si no mal recuerdo, de Frank Miller. Ajá, justo esa, es lo que más me gusta de toda la película. Pero creo que quisieron hacer como muy rápido esto de la Liga de la Justicia. Y pues no sé, creo que no fue la mejor elección. Me gusta la otra parte de las películas nuevas, que a Batman como lo volvieron a poner como el detective, que realmente es Batman. Sí, y como más, de acuerdo, como más real y todo. O sea, a mí me gustan películas de cómics como muy fantasiosas, si quieres. Pero en el caso de Batman, o sea, sí, tal vez es fantasía en movimientos y toda esa cosa. Pero es precisamente como más detective, investigar cosas y poco a poco ir sacando cosas. Y es lo que están haciendo con la nueva. Pues fíjate que yo, híjole, yo le voy a caer mal a la tocaya Daniela. Hijo, pobre Daniela. Ya firmaste, Daniela, ¿eh? Ya firmaste con pobre. Yo no creo que lo mejor de DC sea Snyder. Híjole, es que Snyder es un personaje, o sea, tiene trabajos buenos, sí, claro que sí. O sea, yo soy fan, por ejemplo, del Amanecer de los Muertos. Para mí es su mejor película. Imagínate. Watchmen, obviamente, es una joya de superhéroes. Que, por cierto, iba tan bien apegada y nos cambia ese final. Por Dios, el final del cómic de Watchmen es parte esencial de los Watchmen. Sin embargo, considero, esto es muy personal para que no me fune, no me vaya a funar en mi primer programa. Aquí en redes, pero yo siento que es un señor que se engolosinó. Es un señor, como dice Toñito, que no se dio el tiempo de construir precisamente su universo. ¿Por qué funcionó El Hombre de Acero? Porque tenía como productor a Christopher Nolan. Christopher Nolan fungió, como un freno para Snyder. O sea, Snyder estaba ahí ha vuelto loco que quería insertar a Brainiac, que quería decir no sé qué cosas y quería hacer esto y aquello, y Nolan era de, a ver, espérate. O sea, creativamente te conviene esto. El guión te conviene hacer esto, te conviene llevarlo de esta manera. Y lo combinamos con esta visión que tiene Snyder, que es muy estética, la verdad es que es muy estética, tiene unos encuadres preciosos. Funciona El Hombre de Acero, ¿no? Aparte, Henry Cavill, chiquito bebé, está en mi corazón y con eso ya me tiene ganado. No, imagínate, con barba. Porque metió un Superman con barba, ¿eh? Déjame decir. Uf. Pero después viene Batman contra Superman, que es precisamente cuando sale Nolan de este proyecto, porque ya ni siquiera funge como productor. O sea, Nolan desaparece, dice, ya no quiero encasillarme en el cine de superhéroes, y aparte viene todo el drama que tuvo con Warner, que pues se pelearon, no le quisieron dar más lana, etcétera, etcétera, y se va a Universal.
Y entonces Snyder, sin el freno de Nolan, se me desborda. O sea, nos metió 4 o 5 historias en Batman contra Superman que bien pudieron haber funcionado como películas individuales. Fue la peor decepción. No sé, de verdad, discúlpeme, gente, no quiero yo parecer impositivo, pero yo sí considero que es la peor de las películas de DC, dejando de lado Escuadrón Suicida y Aquaman 2, ¿no? Que esas ya como que salen del estándar. Pero de este nuevo inicio, y sobre todo, ¿no?, que querían competir contra Avengers y todo el MCU, no funcionó. O sea, por eso yo digo que este señor se engolosinó. O sea, este señor ya no supo controlarse, nos metió demasiados elementos, no funcionaron. La verdad es que no. Lo ideal era haber hecho un Man of Steel 2, debió haber presentado al Batman de Affleck en forma individual. Que por cierto, tú lo acabas de decir, Toñito, y uso tus palabras en tu contra, ¿eh? Tú dices ser purista, Batman no mata. Digo, yo soy fan de que Batman mate, me encanta que mate, amo la sangre. Sí, pero Batman no mata, y ahí está insultando al personaje de todas las maneras posibles, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Entonces, nos presenta, tenía que haber presentado un Batman más detectivesco que su naturaleza, nos tenía que haber presentado a Aquaman, a Flash, igual de manera individual. Cyborg es un desperdicio de personaje, ¿no? O sea, Cyborg, aparte de toda la pelea que tuvo el actor con los productores, pues fue desaprovechado. Luego, lamentablemente, fallece la hija de Snyder, Liga de la Justicia pasa a manos de Josh Whedon, se hace un asco de película, dos visiones completamente opuestas. Después viene, acá nos lo acaban de decir en los comentarios, tiene toda la razón, viene Shazam, nos presentan a Black Adam, viene La Roca con su hermosa y preciosa frase de que la jerarquía de poder va a cambiar en DC, y a la mera hora el señor se quedó sin nada, ¿no? Híjoles, qué bárbaro, ¿eh? Entonces, vean el desastre que fue DC, o sea, es una crónica de una muerte anunciada. Y no, lástima, aparte, porque teníamos mucho potencial. Creo que los actores que están escogiendo también, no sé, yo considero que no es nada bueno. Con La Roca, La Roca, lo ves en cualquier película y se ve igualito siempre. O sea, sí. Siempre hace su jeta así de, no sé, creo que deberían agarrar gente tal vez no tan conocida, no sé. No, a mí me gustó, por ejemplo, La Mujer Maravilla. Considero que está muy bien, no era tan conocida, o sea, nada más por Rápido y Furioso, pero chido. Y la primera película se me hizo muy buena, la segunda se me hizo una porquería. Pero tuvieron que haber empezado primero poco a poco a hacer como más personajes. Supone que iban a entrar Linterna Verde, a la mera hora no hicieron película en solitario Linterna Verde y terminaron sacándola. No sé, creo que no están como muy bien organizados y nada más están metiendo para querer ir contra lo que está haciendo Marvel. Y creo que no está funcionando. Igual la película última de Flash, la parte esa donde va corriendo en el hospital. Y, no, creo que quisieron hacer lo que pasó en X-Men y no salió, se volvió aburridísimo ese cacho, no sé. No, lo de Flash es imperdonable. El hecho de que Andy Muschietti dijera que se veía así de mal porque era la visión de Flash cuando va corriendo, o sea, mejor cállate. No manches. Oye, y por cierto, oye, Alberto, Toño, perdón, Toñito, dime una cosa, vamos a conocer un poquito de este Toñito. ¿A qué te dedicas, mano? A ver, dinos, presúmenos. Pues mira, yo soy diseñador gráfico.
y fotógrafo. Actualmente estoy trabajando en RX Investment. Ya llevo un ratillo por ahí. Y bueno, les cuento rapidísimo. RX Investment es una empresa de servicios financieros que dentro de toda su oferta tiene, ahorita tiene cuatro planes de ahorro que son a mediano y largo plazo. Digamos que están dirigidos cada uno a ciertas, digamos, edades. Y bueno, les cuento rapidísimo. Son cuatro los que tenemos ahorita. Es Education, el cual es garantizar la vida escolar de tus hijos. Todos son con una sola aportación. Digamos, deposita a la empresa una sola vez, pero lo que hace la empresa es ese dinero lo transforman a dólares y lo empiezan a hacer compra y venta de divisas durante cierta cantidad de tiempo. Cada quien escoge el tiempo que necesita. Mira, les cuento mi caso. Yo, por ejemplo, compré el de un education para mi hija, para su universidad. Cuando yo lo compré, que fue el año pasado, mi hija tenía 4 años, di mi aportación y me van a dar, cuando te llegue a la universidad, me van a dar 28 mil dólares transformados a pesos durante 4 años que es lo que dura su universidad. Entonces, todo este tiempo de aquí a que cumpla 18 años, todo eso va creciendo. El otro plan que tenemos es Futures, que te da 60 mil pesos durante 30 años. Igual, es una sola aportación que se da y tú escoges el tiempo que quieres darle. En este caso, por ejemplo, yo también ya compré el mío, que es a 25 años. O sea, en 25 años me van a dar esos 60 mil pesos mensuales. Y yo solo di 8.500 pesos. Entonces, lo mismo. Esos 8.500 pesos llegan a la empresa, se transforman en dólares y se empiezan a trabajar diariamente durante esos 25 años. Y pues ya se genera esa cantidad, 60 mil pesos durante 30 años. 60 mil pesos mensuales, perdón, durante 30 años. Tenemos otros dos. El Future 50, que es precisamente es pensado para los mayores de 50 años. Digamos que ahí los tiempos son un poco más cortos. Y la finalidad es que les den 30 mil pesos durante 15 años. Igual, todo depende de la cantidad de años. Y el último es Home. Es el plan Home que te da 1 millón de pesos. Y igual, tú escoges en qué cantidad, digo, perdón, en qué tiempo lo vas a crear. Les enseño rapidísimo. Aquí me traje unos flyercitos. Por ahí se ve, es un education. Ahí está, sí lo estamos viendo. Y bueno, tenemos una pequeña tablita que muestra los años que tiene el menor. Y estos son los niveles: primaria, secundaria, prepa, universidad y la vida académica. Oye, es que Entonces tú chido, sí lo porque puedes. así ya, abarcas lo de tu hijo, ¿no? Ya tienes un colchoncito para ya tu hijo tener este dinero y seguir estudiando, mi querido Toño. Sí. ¿Y sabes qué pasa? A mí me decían justo que era que te iba a brindar como una tranquilidad y en cuanto al futuro, y estuvo chistoso porque en el momento en que yo compré el de mi hija,
Es justo lo que me causó. Tener una tranquilidad de que cualquier cosa que pase, ella va a recibir ese dinero y se va a poder ocupar para su educación sin ningún problema. Y, por ejemplo, en el otro que compré, igual está mi nombre, pero mi beneficiaria precisamente es mi hija. Cualquier cosa que me pase, sea lo que sea, a quien se le entrega el dinero es a ella. No, qué chido. Está bien interesante y de verdad, o sea, a mí me brindó tranquilidad. Yo cuando me lo contaban, yo decía, ay, ¿a poco tan así, que no sé qué? Y a la hora en que ya lo compré, me di cuenta que sí, sí es real. Pues no sé, no, me da esa tranquilidad de saber que cualquier cosa, ella va a tener ese dinero para ella y lo va a poder ocupar de la mejor manera. Perfecto, me parece muy bien. Acérquense, ya sabes, con RX, si quieren tener una gran inversión para el futuro de sus hijos, acérquense con estos señores de RX. Y por favor, danos el teléfono, mi querido Toño. Sí, les doy, es 5611-15-2014. Ok, perfecto. Ya saben, en la página de Custal FM, la de www.custalfm.online, ahí están los datos de RX y con mucho gusto los atenderán. Ahí está el teléfono en pantalla con nuestro amigo Toño. Así es que acérquense a RX y van a estar tranquilos, se los juro. Vamos a seguirle, mi querido Borre. Oye, hay algo que... Perdón, yo nada más me acordé de algo. Yo nada más estaba pensando, nunca entenderé cómo funcionan las altas finanzas, don Cangrejo. Ah, pues es que tú eres biólogo, no manches, Finch. Y psicólogo también. Pues ahí gusta esta película del Joker, ¿verdad? Ahí a si ver. Los traumo con mis comentarios de Snyder, yo los puedo atender. A ver, dime una cosa. Bueno, se llama Joker 2, pero dicen Fall and the Dukes, ¿no? Fall and the Dukes. ¿Es una forma de francés o algo así? Sí, pero de hecho está en francés. Dicen que es este tema es algo de una enfermedad real, psiquiátrica, ¿no? ¿Me quedo Borre? Sí, de hecho podría, bueno, no como tal, el Folie à Deux, o no sé cómo se pronuncie, hace referencia más que nada, bueno, la traducción literal es locura de dos. Entonces, pues nos está reflejando precisamente el título que pues vamos a tener a esta pareja ahora sí a todo lo que da, pero efectivamente, si no mal recuerdo, también hace referencia a pues este tipo de personas que están consideradas con algún trastorno, cual pueden ser varios, ¿no? Entonces, hasta eso también es interesante, ¿no? Porque pues desde el título nos marcan más o menos de qué va toda la trama, ¿no? Por ejemplo, aquí lo regreso porque esta parte a mí me encantó. Ya la interacción que tenemos entre el Joker y Harley, pues obviamente nos dice aquí, por ejemplo, el show de Joker y Harley, pues nos dice que pues él ya no va a estar solo, ¿no? Él ya no va a trabajar solo. Y también algo muy interesante es que yo creo que va a estar mucho la combinación entre fantasía y realidad, ¿no? Estas escenas de baile, las escenas de canto, que por ahí veía un meme y yo decía, tiene toda la razón, es como el La La Land para los esquizofrénicos. la verdad es que sí. Lo vi hace ratito. Pero no cabe duda que es una película para el Borre. O sea, no, es que la verdad, o sea, ve la fotografía de esto. Ve esto, qué bonito encuadre, qué bonita toma, el juego de colores, ¿no? Y algo también muy interesante es que ya le dieron clasificación en Estados Unidos, que es clasificación R. Para Estados Unidos la clasificación R es la máxima que puedes obtener, porque se supone que es extremadamente violenta. Híjoles, qué chido. Ojalá que sea tan violenta, mano, porque Joker, pues a eso es violento. Y este personaje de Joaquín Phoenix, híjoles, le queda el dedo, ¿eh? Sí, la verdad a mí me... Pues, híjole,
¿qué les digo? Yo estoy muy interesado en el proyecto. Yo sí soy fan de los musicales, perdónenme, perdónenme, México. Ay, pobre, tenías a mí que sí salir me con gustan tus cosas, Chihuahua. Sigo sin superar que La La Land no haya ganado en 2017. Amigos, amigos, siempre va a estar trastornado por La La Land, ¿no? Y va a ser de cada 8 días, ¿eh? O sea, acostúmbrese a que La La Land perdió. A ver, Borre, perdió La La Land. Ya sí, es que no se vale, no se vale, es un Dios robo. Sea. Pero, bueno, regresando a nuestro tema, Toñín, sinceramente, o sea, acá lo que nos gusta, y es una frase que tengo aparte de que La La Land perdió, sí o no, mi Tongui, siempre les digo, o sea, al final ustedes tienen la última palabra. Yo aquí podré venir a hablar como Merolico, pero ustedes tienen la última palabra. Entonces tú, Toñito, con estas imágenes que estamos viendo, con esto que hemos estado platicando, ¿qué te llama la atención? ¿Qué no te llama la atención? ¿Qué opinas de esta secuela? Que siendo sinceros, nadie la pidió, pero se agradece que la hayan hecho. A veces es mejor así, ¿no? Que no la pidas y que de pronto aparezca algo así. Ese tipo de cosas. Es como cuando buscas algo. Lo buscas, nunca encuentras, y cuando nunca buscas nada, ¡pum! Sale una joya. Y justo ahorita estoy viendo estas imágenes que están pasando y se ve como bien bueno. O sea, se me antoja muchísimo. Pero están en su viaje, porque esto se ve como que están en un sueño, pero en realidad están en la calle. Por aquí lo veo, y está todo trastornado. Y y como dicen, pues la película es musical. Por eso escogieron a Lady Gaga para este musical. Pero lo malo de aquí, del Joker, bueno, no sé ustedes, pero esta película no va a tener continuidad. O sea, ya más es el Joker 1 y 2, y creo que ya le van a parar, ya no van a seguirle, ni van a aparecer en otro universo de DC, ¿no, Borre? No estoy seguro, mi Tongui, la verdad no he leído nada con respecto al tema. Yo había por ahí visto algunos insiders hablando de que podría haber el momento en el que crucen a este Joker con el Batman de Pattinson. Y yo sé que ustedes dirán, pero el Batman de Pattinson es un bebé en este universo, ¿no? Pero podrían por ahí, ay, se me fue el nombre del cómic. No sé si tú me puedes ayudar, Toñito. Podrían adaptar la historia en donde el Joker ya es un Joker viejo, ya es un Joker, ese Batman, es el regreso del Caballero de la Noche, ¿no? Si exactamente, no me acuerdo, sí. Nada más que en vez de adaptar a un Batman viejo, pues sería el Batman de Pattinson, pero es rumor. La de Batman, Caballero Oscuro, pero hay una de ya cuando está viejo. Sí, que precisamente es donde mata al Joker, lo mata. Exacto. Ahí en un... como en un juego de feria, algo así. Lo adaptarían con un Batman más joven. Sí, es esa. Pero es solamente un rumor. O sea, no hay nada, nada confirmado. Por acá nos dice Alberto que hay otro rumor de que el logo de Batman de Affleck saldrá. Y entonces, a lo mejor el Batman de Affleck sería el Batman de este Joker. Lo dudo mucho, Alberto, porque sí, las Batman de Affleck no va a salir. Diferentes. Sí, no, no creo. De hecho, cuando se hizo la primera, se decía por ahí, había como rumores también, de que realmente este no era como el Joker de Batman, que era algo ahí, precisamente por las edades, que se supone que iba a inspirar al otro, o algo así, y ya también, te digo, hay como muchos rumores de que realmente iba a ser otro y se supone que iba a ser el que iba a salir en la siguiente película de Pattinson. Sí, pues al final de cuentas son... la tercera, yo creo. Sí, son rumores. No, yo no tomaría tan en serio lo del Batman de Affleck, porque la verdad es que son completamente opuestos, o sea, no hay manera de combinarlos que se sienta orgánico, de hecho se sentiría sumamente forzado. Exacto. Aunque no lo descartemos, o sea, no lo podemos descartar. Mira, quién se asomó, mi querido Borre. Hablando del diablo.
¿Ya viste Joker 1, Diego? Nada más funcionó. No, sí, es que sí lo vio. Él es fan, fan de Batman, ¿eh? Oye, es fanático de Batman, mi querido Dieguito. Esa sí la vio. Ahí sí puedo ponerle una palomita. Saluditos, Diego. Te extrañamos. A ver si para el siguiente programa ya te vuelves a unir a nosotros. Sí, hombre. Pero mira, mucha gente quieren ver al Joker con Batman. Esa es la... lo que gusta y le gustaría a la gente que saldría en este Joker con un Batman. Ya sea 2 segundos, 3 segundos, pero quieren ver el Joker con el Batman. Pues no sé, Todd Phillips lo ha dicho, o lo dijo en su momento cuando publicitaba Joker 1, y él decía que pues este Joker no necesita Batman. Por ahí dio a entender que en este universo no existe Batman. Pero bueno, es de sabios cambiar de opinión, no sabemos cuáles sean los planes. A Warner le urge darle un nuevo aire a DC, lo están intentando, ahora ya con la entrada de James Gunn, pues esperan muchos cambios con estos personajes, y bueno, vamos a ver qué sorpresas nos espera. Ahorita que estábamos viendo las imágenes, se ve bien. Se nota que las escenas musicales van a ser ahí dentro de la locura de estos dos. Insisto, la fotografía se ve preciosa. En cuanto a actuaciones, yo no tengo duda que vayan a ser de primera calidad. Pero recordemos, es un teaser trailer. O sea, ahorita no nos están mostrando absolutamente nada, ¿no? Y hay que ver qué sorpresas nos depara esta película. Y sobre todo ver cómo manejan la continuación de la historia, porque la verdad, Joker 1 se sintió con un inicio y un final. Dejó abierto a la imaginación qué pasaba con él ya en Arkham, pero como que nos marcaron un final muy claro. Y el hecho de que haya una continuación, bueno, pues hay que ver qué está planeando Todd Phillips con respecto a esta nueva visión del personaje. ¿Ya cuándo se estrena Joker 2? Octubre 24, o sea, ya va para Halloween, allá en, ya para Día de Muertos. Sí, este Día de Muertos vamos a tener otra vez un montón de Jokers y un montón de Harley Quinns. Exactamente, perfecto. Ya para terminar, dime 5 recomendaciones, mi querido Toño, de películas para este fin de semana. Híjola. Yo te voy a ayudar. Te la puse buena, tío. Te la puse buena. No, yo te ayudo, Toñito, porque el Tongui se le olvida. Sí, por favor. Mejor dinos así, sin pensarlo y rápidamente. ¿Película favorita de terror? Siempre mi favorita ha sido Pesadilla en la Calle del Infierno. Perfecto. Hey, pasable. ¿Película favorita de comedia? De comedia, creo que es ¿Qué pasó ayer? ¿Uno, dos o tres o las tres? La que más me gusta es la uno, pero la verdad, las tres me encantan, ¿verdad? Eso. No hay problema. ¿Película de acción? Ay, de acción, ¿qué será? Ay, no tengo idea de acción. Híjola, si te fallo, no se me ocurre alguna. Va, te la cambio. Dinos tus 3 películas que digas, estas son mis favoritas, que toda la gente tiene que ver. Mira, mi favorito es la trilogía de Volver al Futuro. Es para mí, wow. Otra que igual y no sé qué tan chido esté o no, pero yo soy muy fan de los Piratas del Caribe. Tanto así que soy el Capitán Jack Sparrow. ¡Ay, mira!
Para los que estamos en la radio, tiene Toño un tatuaje en la mano. Dinos, Toño, ¿qué tatuaje es para los del radio? Es el tatuaje que trae Jack Sparrow. Yo cada año me disfrazo de él. Entonces, un amigo que se dedica a tatuar me dijo, ¿y por qué no te lo haces? Pues cada año te lo haces, cada año te lo dibujas, ya te lo deberás, ¿no? Y pues ya con esto confirmo que yo soy el Capitán Jack Sparrow. ¡Perfecto! Y, no sé, una tercera, no sé, Star Wars. La nueva, sí. Híjole, ¿te gusta la nueva trilogía? ¿Aquí te puedes ganar muchos seguidores o muchos odiadores? No, la última trilogía no, pero me está gustando mucho lo que están haciendo en streaming. El Mandalorian me encantó. La serie de Obi-Wan. Que es Obi-Wan, ¿no? Sí, también está muy buena la de Obi-Wan. Ah, mira, su Baby Yoda. Mira nomás. Ah, yo lo traería, pero está en el cuarto de Lupa. Justo se duerme con él. Entonces, por eso mira, no perfecto, tengo perfecto. Mira, ya tenemos otro. Pero tengo uno pequeñito, ¿por qué no? Hijo, ya estamos, ya van a presumir todo lo de Star Wars, hijo. Además, ¿por qué no me puedo parar y enseñarles mi espada? Ah, mira. No, eso no lo enseñes, por favor. Hijo de tu madre, ya me cabulló este. Perfecto, Toñito. Y por último, para que ya quede completo esto, ¿animación favorita? Animación. Ay. Me encanta todo lo del estudio Ghibli. Es de los nuestros, mi querido Borre. Híjole, mira, yo aquí ya estoy presumiendo. Mira. Ay, ¿vamos a presumir más? Ah, mira, Totoro. Y este, sí. Tengo que presumir que me lo trajeron de Japón. Ah, chingado. Oh, perdón. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Un llaverito de los piratas del Caribe, nada más que no sé dónde quedó. Por ahí debe andar perdido. Pues, excelente, Toñito. Muy bien, pues ya tenemos algunas recomendaciones del amigo Toño. Películas ya nos clásicas. Están diciendo, bien, este Diego, de Acción Hate. Y este Alberto Pinoza dijo que tenía un hombre en 10 días. ¿Cómo perder un hombre en 10? Muy buena, ¿eh? Me gustó poco de verla. Halloween, Misión, ¿pero qué Halloween? ¿Pero qué Halloween? Hay un montón de Halloweens. Y me gusta mucho la de este hay Rob. Muchísimos de Halloween. Zombie. Creo que son muy buenas. Misión Imposible, Roy Nation, interesante caricatura y ciencia ficción, Volver al Futuro. Bueno, Alberto, sí, pero faltó especificar algunas. Trilogía 1 a la 3, pobre trilogía 4, 6, 10 y trilogía de... O sea, las primeras de Star Wars, pobres, es lo que entiendo, de la 4 a la 6 de 10. Ah, ya. ¿Y las últimas 3 de 10? O... Pues no me gustaron, las últimas no me gustaron, estuvieron horribles, mano. Ay, a mí sí me gustaron. No, a mí no me gustaron. Bueno, sí hay muchas cosas que no. Que era más que fueran buenas. Pero tiene toda la razón, Toñito. Lo mejor de Star Wars actual está en serie. Mandalorian, Andor. Sin duda. Andor, y no sé si son fan del anime, pero Star Wars Visions. Es una joya, ¿eh? Es una verdadera joyita. Sí, sí, cierto. Perfecto. Yo voy a recomendar para este fin de semana, bueno, si son amantes de cómics y todo eso, es X-Men 97, que está en Disney Plus, muy buena, excelente animación. Y la fíjate que estoy viendo ahorita, hijo, es que ahí salió una de Prime que no les recomiendo que la vean, van a perder su tiempo, Agente X, El Regreso, híjoles, qué película tan fea. Entonces, ¿para qué nos la dices? Para que no la vean y no pierdan su tiempo, mano. Es horrible. Pero pues, y otra película que quiero recomendarles, que ya está, y para dominguear, Kung Fu Panda 4 y Dune 2.
que todavía no la veo, pero ya la voy a ver. Dune 2, joyita, de verdad, véanla. Véanla en el cine, o sea, verla en televisión es buena, tanto Duna como Duna Parte 2 son muy buenas, pero es una experiencia que se tiene que ver en el cine. Y ya lo había dicho miles de veces, ya están cansados de lo que siempre se los digo, pero véanla en IMAX antes de que la quiten. O sea, el formato IMAX de verdad los transporta al mundo de Duna. Sí, 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 sin duda. Perfecto. Pues nos vemos dentro de 8 días, mi querido Borre, Toño. Estás invitado, como siempre, a este programa. Ajá. Les agradezco mucho, Borre. ¿Qué dices? No, pues yo feliz de que al fin ya nos hayan visto, de que ya le hayan puesto cara a esta voz fea. Toñito, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Excelente invitadazo de lujo para esta nueva etapa de Videoclub. Y aprovechando, ¿no?, por la emoción, a mandar algunos saluditos de los que nos están viendo, a Marcos López y a Yareli de aquí, de Sequiuñas, de Ixtapaluca, al cirujano dentista Carlos Velázquez, un saludote y un abrazote, a Clementina Guzmán y su esposo Daniel, que dicen que siempre nos escuchan cada semana, y por último, no podía faltar, mi Tongui, a Rosy, nuestra fan número uno, que siempre nos oye. Ella toda la semana nos manda mensaje. Perfecto. Entonces, un abrazote a Rosy. Perfecto. Yo mando saludos a... Nos está viendo... Bueno, Daniela, que muchas gracias por escucharnos. Alberto, muchas gracias por escucharnos. José Inés también nos está escuchando. De allá en ¿cómo se llama allá? En el... por satélite, arriba de satélite se me fue, Cuautitlán Izcalli, perdón. Zulema, un saludote. Espinosa, muchas gracias por tus saludos. Esther también nos manda muchos saludos. Antonio, la contadora Baruch también nos está escuchando en la radio, también dice que por YouTube, muchas gracias por escucharnos. Híjole, se les agradece mucho a Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, obvio, a Yucatán, Campeche, un saludote. Nos manda aquí, Oaxaca, también, muchas gracias por sus apoyos, muchas gracias, más en Tijuana, que nos están también monitoreando mucho. No acabo. Perdón, mi Tongui, es que Daniela nos dice, Tongui, no la vean. Yo procedo a verla. ¿Me lleva, Daniela? O sea, ¿qué onda? Un saludote, por cierto, a Alberto Espinosa. Muchas gracias que nos estuvo apoyando aquí en la redacción. Más que nada en producción también. Muchas gracias, Alberto. Un saludote. Span de TV también, muchas gracias. Toño, de RX Entertainment, muchas gracias. ¿Quieres mandar algunos saludos? Saludos a mi mamá, que no me está viendo. Y saludos a todos mis compañeros de RX Investment. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a todos. Ya saben dónde encontrarnos dentro de 8 días. Ya saben, ya, tanto en Span de TV como Custal FM 93.3. Allá en Yucatán. Se les dio un besote. Tucul 90.3, allá en Campeche, también en Jopelchen, un saludote y muchas gracias. Y también en www.custarfm.online, que nos ven, nos escuchan en todos los lugares por allá. Ya también nos pueden ver también por YouTube, Facebook, por todas las plataformas. Si nos quieren conocer, si quieren escucharnos por la radio, también. Ya también. Y muchas gracias a esta. Todos, Daniela, muchas gracias. Nos vemos. Ya saben, los amo en todos los universos. Dani, Borre. Bye. Nos vemos. Saludos.